Hello. Bueno, por favor. Tuve un problema en la anterior audiencia. El canal cambiaba mucho. Luego de cada orador, me cambiaba el canal. ¿Los intérpretes podrían decirme cuál es el canal de español y cuál es el canal de portugués y quedarse en esos canales para que no haya cambios? Por favor. No, no, no. Spanish is three. Tres. Español. Tres. Yes, three. English, inglés. One. Okay. Vale. Thank you. Bueno, muchas gracias. Vamos a comenzar la próxima audiencia oficialmente. Buenos días a todos. Ahora comenzaremos la segunda audiencia de la mañana, la número 23. Trata de la situación de la prisión preventiva en México. Fue solicitada por la sociedad civil en México. Y ellos se van a identificar, no les voy a robar su tiempo. Al hablar ustedes se identifican, se presentan y lo mismo corresponde al Estado de México, que está aquí presente, por lo cual nos sentimos muy agradecidos. Con eso le damos la palabra a la sociedad civil. Cada parte tendrá 15 minutos asignados. Luego daremos lugar a preguntas y comentarios. Luego pasaremos a los relatores, relatores temáticos y yo misma. Y luego iremos a los comentarios concluyentes. Comenzamos entonces con las declaraciones iniciales. Buenos días. Señoras y señor comisionado, representantes del Estado mexicano y representantes de la Secretaría Ejecutiva de esta ilustre comisión. Buenos días a todas las personas presentes. Mi nombre es Ana Aguilar García, del Instituto de Justicia Procesal Penal. Me acompañan en esta mesa José Luis Gutiérrez Román, director ejecutivo de ASI Legal, AC, y Javier Carrasco Solís, director ejecutivo del Instituto de Justicia Procesal Penal, en representación también de la Red de Justicia Previa al Juicio. Ambos formamos parte del colectivo Justicia Sin Pretextos, también convocante y solicitante de esta audiencia. Nuestra intervención está dividida en tres partes. Primero mencionaremos los antecedentes y hechos que motivan esta audiencia. Enseguida hablaremos del contexto actual de la prisión preventiva en México. Y en tercer lugar señalaremos específicamente las acciones del Estado mexicano que vulneran los derechos humanos de las personas en México. Y concluiremos con nuestros puntos petitorios en un segundo momento. A partir del año 2008, el artículo 19 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos prevé la prisión preventiva de oficio por un catálogo de delitos considerados de alto impacto social, tales como delincuencia organizada, homicidio doloso, violación, secuestro, trata de personas, delitos cometidos con medios violentos como armas y explosivos, así como delitos graves que determine la ley en contra de la seguridad de la nación, el libre desarrollo de la personalidad y de la salud. Desde entonces, diversas organizaciones de la sociedad civil hemos condenado la existencia de dicha figura por vulnerar de forma absoluta el derecho a la libertad personal, a la presunción de inocencia, al debido proceso y al derecho a un recurso efectivo. Así, en marzo de 2014, el Observatorio Ciudadano del Sistema Penal, del que formamos parte, solicitó la audiencia temática ante esta honorable comisión para exponer la incompatibilidad de la figura con el Sistema Interamericano de Protección de Derechos Humanos, que no solo condena el uso arbitrario e ilegal de la prisión preventiva, sino que también reconoce que el uso irracional de esta es un problema crónico en la región. El pasado mes de septiembre, esta ilustre comisión presentó en México el informe sobre medidas dirigidas a reducir el uso de la prisión preventiva, donde propone algunas para limitar su uso excesivo.
Entre ellas, adecuarla a los estándares internacionales en la materia para hacer énfasis en el uso de medidas alternativas que privilegien la libertad de las personas, fortalecer la coordinación interinstitucional entre los actores del sistema de justicia, entre otras. México incumple con las recomendaciones formuladas en dicho informe, así como con el informe relativo a la prisión preventiva en las Américas de 2013, y también incumple con la jurisprudencia consolidada de la Corte Interamericana en la materia. Esto es así, pues no solo utiliza la prisión preventiva de forma excesiva, como lo evidenciaremos en breve, sino que además mantiene un régimen constitucional que la establece como una medida que en los hechos la convierten en una pena anticipada. Incumple con el principio de excepcionalidad que le debe caracterizar como medida privativa de libertad, rompe con su naturaleza procesal, impide el análisis jurisdiccional de su necesidad, proporcionalidad y razonabilidad, y desde luego representa un derecho penal de autor y no del acto, contraria a un Estado democrático de derecho. Igualmente, el desarrollo jurisprudencial nacional más reciente ha confirmado la vigencia de la prisión preventiva de oficio, pues a través de la contradicción de tesis 293 de 2011, la Suprema Corte de Justicia de la Nación consideró que las restricciones constitucionales a derechos humanos prevalecen sobre cualquier norma de carácter convencional. Más grave aún, en el estudio del expediente Varios 1396 de 2011, relacionado con el cumplimiento de la sentencia de la Corte Interamericana en los casos de Inés Fernández y Valentina Rosendo en contra del Estado mexicano, la Suprema Corte resolvió, cito, en el entendido de que si alguno de los deberes del fallo implica desconocer una restricción constitucional, esta deberá prevalecer en términos de la jurisprudencia. Es decir, el derecho a un recurso efectivo se disolvería incluso frente a sentencias de órganos internacionales. Finalmente, la medida ha interferido con la independencia judicial hasta el punto de que las decisiones de jueces que cumplen con la obligación internacional de llevar a cabo un control de convencionalidad en el dictado de la prisión preventiva por delitos inexcarcelables ha tenido como consecuencia la activación de procedimientos disciplinarios en su contra. Este es el caso del juez de control de la Región 2 del Estado de Tabasco, Ludwig Obando Ramón, quien es investigado por el Consejo de la Judicatura Local a través de un procedimiento administrativo iniciado en marzo de este año con número de expediente 51/2017. En dicho procedimiento se le atribuye la responsabilidad de aplicar indebidamente el régimen constitucional vigente al llevar a cabo, en correspondencia con el marco normativo internacional, un control de convencionalidad ex oficio en la aplicación de la prisión preventiva obligatoria. La medida cautelar de prisión preventiva oficiosa, además, ha contribuido a elevar las cifras que evidencian el uso irracional, en especial respecto a sectores de la población en situación de vulnerabilidad. Hasta agosto de 2017 se tenían contempladas 208.689 personas privadas de libertad, de las cuales el 38.1% estaban en prisión preventiva. Este porcentaje no refleja la gravedad del abuso de esta medida cautelar en algunos estados del país, como Durango, en donde el porcentaje asciende a 70%, o como Baja California Sur, Jalisco, Chiapas, Oaxaca y Quintana Roo, en donde hay más del 50% de su población en prisión preventiva. Además del alto porcentaje de personas en prisión preventiva que hay en algunos estados, el abuso de la medida cautelar se hace más evidente en casos de sectores en situación de vulnerabilidad, como el de las personas indígenas y el de las mujeres, en los cuales la prisión preventiva se aplica de manera indiscriminada, ignorando totalmente los principios de legalidad, presunción de inocencia, necesidad y proporcionalidad establecidos en los principios y buenas prácticas de las personas privadas de libertad en las Américas de esta ilustre comisión. En el caso de las personas indígenas privadas de libertad, dos ejemplos representativos de los que se vive en este sector en México son Oaxaca y Chiapas. En Oaxaca existe un gravísimo 97.44% de indígenas privados de libertad en prisión preventiva, y en Chiapas el dato no es alentador. El 52.8% de las personas indígenas privadas de libertad se encuentran bajo esta medida cautelar. Señoras y señores comisionados, esta información
da muestra de que las autoridades encargadas de impartir justicia no atienden las disposiciones contenidas en los instrumentos internacionales como el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo y en la normatividad nacional en la que se mandata que en el caso de personas indígenas deberían privilegiarse la aplicación de la medida cautelar distintas a la prisión preventiva con el objeto de evitar las consecuencias negativas como por ejemplo el alto nivel de abandono al que se ven sometidas. Por otro lado, en cuanto a las diferenciaciones por género, si contrastamos el porcentaje de hombres bajo prisión preventiva con el de mujeres, nos daremos cuenta de que el abuso se presenta en mayor medida en el caso de estas últimas. A nivel nacional, el 37.6% de los hombres privados de libertad se encuentran en prisión preventiva, mientras que en el caso de las mujeres, el porcentaje asciende a 47%. Además, si realizamos el recorrido por los estados de los que existe un mayor porcentaje de mujeres bajo esta medida cautelar, identificaremos que hay estados en los que el abuso hacia este sector es más evidente. El estado de Durango cuenta con un 80.6% de mujeres en prisión preventiva. Oaxaca cuenta con un 71.4%. Chiapas, Jalisco, Quintana Roo con 65.2%. y Tabasco con 64.2%. Estos son los estados en los que el número de mujeres en prisión preventiva es evidentemente alarmante, pero existen otras tres entidades en las que más del 50% de las mujeres están bajo la medida cautelar: Baja California Sur, Veracruz, Jalisco, Durango, San Luis Potosí, Zacatecas, Chiapas, Michoacán, Tamaulipas, Oaxaca, Guerrero, Tabasco y Quintana Roo. Señores y señoras comisionados, cuando las mujeres se encuentran en prisión preventiva, los efectos para ellas y sus hijos e hijas son muy adversos, debido a que en muchos de los casos son el principal y en ocasiones el único soporte económico y emocional de sus familias. Asimismo, es importante mencionar que debido a la criminalización que hay hacia las mujeres privadas de libertad por no cumplir con los estereotipos de género tradicionales, muchas cuentan con pocas redes de apoyo y al igual que las personas indígenas se enfrentan a una situación de abandono. No queremos dejar de señalar que una de las consecuencias del abuso de la aplicación de esta medida cautelar es el alto nivel de violencia que existe dentro de los centros de reinserción social. De enero a agosto de 2017 se tienen registrados 1.422 incidentes de violencia en los centros de reinserción social. En estos incidentes estuvieron involucradas 4.902 personas privadas de libertad, de las cuales 1.601, es decir, el 32.7%, estaban en prisión preventiva. Señoras y señores comisionados, en México los incidentes de violencia más recurrentes son las riñas y las agresiones a terceros. Los estados en los que se tiene identificado una mayor cantidad de hechos de violencia son Puebla con 192, Baja California con 133, Chihuahua con 78 y Sonora con 31. Por otro lado, sin duda, los motines son uno de los incidentes que más evidencian la falta de capacidad por parte del Estado mexicano para salvaguardar la seguridad de las personas privadas de libertad y garantizar su derecho a la reinserción social. De enero a agosto de este año se han registrado 9 amotinamientos, 3 se suscitaron en Nuevo León, 2 en Tamaulipas, 2 en Quintana Roo, 1 en Baja California Sur y 1 más en Guerrero. El tema de la falta de seguridad dentro de los centros de reinserción ha sido abordado con suficiencia por la Comisión Nacional de Derechos Humanos en su diagnóstico de supervisión penitenciaria 2015-2016 y ha enfatizado en señalar la urgencia de atender problemáticas dentro de los centros de reinserción como la sobrepoblación, la insuficiencia de personal penitenciario, el autogobierno y la corrupción. A pesar de lo anterior, el Estado mexicano insiste en lo opuesto. Insiste en iniciativas de reforma constitucional y legal apoyadas en discursos punitivos, en ampliar el catálogo de delitos inescarcelables, utilizando como pretexto los altos índices de inseguridad. Esto convierte la prisión preventiva en una medida punitiva, apartándola de su carácter procesal. La prisión preventiva oficiosa es contraria a un sistema democrático de justicia penal. De marzo del 2016 a septiembre del 2017 tenemos noticia de 27 iniciativas de reforma constitucional
que buscan agregar delitos al catálogo del artículo 19, tales como el robo calificado, feminicidio, robo de casa habitación, robo de hidrocarburos, portación de armas, peculado, entre otros. Diversos actores públicos como el secretario de Gobierno, el Comisionado Nacional de Seguridad, el Comisionado de la Policía Federal, el Secretario Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública y gobernadores liderados por Miguel Ángel Mancera, jefe de gobierno de la Ciudad de México, han sostenido que el sistema de justicia penal es laxo y que debe reformarse para perfeccionarse. Sostienen que el aumento de la delincuencia tiene como causa la ausencia de prisión preventiva oficiosa en diversos delitos, por lo que sostienen que es un mal necesario. Es evidente que las acciones concurrentes de los tres poderes sostienen y demandan un régimen punitivo de prisión preventiva, y esto viola la protección efectiva de los derechos, así como a ser juzgados a un plazo razonable, a la revisión judicial periódica de medidas restrictivas a la libertad personal y tutela judicial efectiva, a la presunción de inocencia, a que las medidas cautelares no constituyan una pena anticipada. La Corte Interamericana ha emitido criterios de interpretación sobre estos derechos y ha señalado que si bien las autoridades nacionales pueden valorar la pertinencia o no del mandamiento de la medida que emitan conforme a sus normas, esto también implica una serie de obligaciones positivas que vinculan a los órganos jurisdiccionales a efectuar oficiosa periódicamente la revisión de las medidas y verificar las causas, necesidad y proporcionalidad de cuando las mismas se mantienen. Por su parte, el Comité de Derechos Humanos de Naciones Unidas, al interpretar el alcance del artículo 9 del Pacto Internacional, ha señalado tanto en el comentario general 35 como en casos contenciosos que la decisión de mantener a una persona en detención debe examinarse periódicamente y no debe prolongarse más allá del periodo para que el Estado parte pueda aportar una justificación adecuada. Garantizar la revisión periódica de la medida cautelar de manera general y de la prisión preventiva de forma específica es una obligación de la autoridad judicial. La prisión preventiva oficiosa no permite revisión periódica. Por lo tanto, la prolongación indebida y la falta de revisión de la medida subvierten la legitimidad de su imposición hasta convertirla en una detención arbitraria. En México, el sistema constitucional que permite la prisión preventiva oficiosa es contrario a la posibilidad real de un control jurisdiccional. Esta medida evita un debate entre las partes y resulta en una violación directa a uno de los principios del sistema acusatorio, la contradicción. Al presumir la sustracción sin debate, la convierte en una pena anticipada. El listado de delitos por los cuales procede esta figura en automático codifica en la Constitución el debate y se convierte en una decisión tasada. En el contexto del resurgimiento del discurso de mano dura, pugna por la reducción de derechos como la única vía para conseguir seguridad y determinación en leyes. Es importante señalar la ausencia de evidencia empírica que demuestre que las políticas criminales que impulsan mayores restricciones a los derechos de la libertad sea una real disminución a la criminalidad. Las iniciativas mencionadas potenciarían la arbitrariedad del poder del Estado y reforzarían la lógica de excepción que subyace la Constitución. Esto genera un trato diferenciado. Estas acciones y discursos en que se enmarcan no pueden desvincularse de temas fundamentales de carácter estructural como la revisión de la política de seguridad y de la reforma de las policías en el país, ambas inclinadas a una tendencia que permitiría la indebida participación de las Fuerzas Armadas en dichas tareas. Esto es otro peligro para los derechos humanos. La eliminación de la prisión preventiva oficiosa implica un mayor compromiso al de la autoridad, implica fortalecer las unidades de supervisión de medidas cautelares, implica fortalecer la investigación, ya que es ahí donde está el problema. La prisión preventiva oficiosa tampoco le otorga mayores ventajas a la investigación de hechos delictivos cuando este es ineficaz de origen. Desde el 2008, México cuenta con la prisión preventiva oficiosa, cuando la reforma inició con su propia contrarreforma. Desde entonces, la investigación no ha mejorado, tampoco ha reducido la incidencia delictiva de este tipo de delitos. Aumentar las penas y agravar conductas no es la solución. Al finalizar, terminaremos con nuestros puntos petitorios. Thank you very much for your
Muchísimas gracias por su declaración. Ahora invito al honorable Estado de México que presente su posición. Señora presidenta, señora comisionada, señor comisionado, distinguidos representantes de la sociedad civil, a nombre del Gobierno de México quiero expresar nuestro agradecimiento a esta comisión por su convocatoria a participar en este periodo de sesiones de la propia comisión y muy especialmente al Estado uruguayo por su hospitalidad y la disposición para lograr reunir a los países y las sociedades del hemisferio en este espacio privilegiado. Aprovecho también para refrendar la disposición de México de total cooperación y apertura con el Sistema Interamericano de Derechos Humanos, con la convicción de que las audiencias y reuniones de trabajo de la CIDH ofrecen un espacio de diálogo y entendimiento con las organizaciones de la sociedad civil, las víctimas y otros actores relevantes. Por ello, el Estado mexicano se hace representar hoy con una delegación de alto nivel en las audiencias a las que fue convocado. Sobre esta primera audiencia pública a la que se nos ha convocado, relativa al tema de la prisión preventiva, quisiera destacar, para empezar, que el Estado mexicano se encuentra totalmente comprometido con la prevención, investigación y castigo de los delitos. La política del Estado mexicano es proteger a la población, brindar seguridad ciudadana y, por supuesto, garantizar los derechos humanos de todas las personas. Ante ello, y tomando en cuenta el reto que representa combatir eficazmente a la criminalidad y a la impunidad, y particularmente los delitos que lesionan gravemente a la sociedad, el Estado siempre buscará proteger a la población y garantizar el acceso a la justicia de las víctimas. A la luz de lo anterior, destaco que el año pasado, tras 8 años de reformas, concluyó la adopción de un nuevo sistema de justicia penal en todo el país, lo cual ha generado efectos significativos para el tema de esta audiencia. Sobre ello, cedo la palabra a mi colega, el subsecretario de Derechos Humanos de la Secretaría de Gobernación, Roberto Campa. Muchas gracias. Muy buenos días a todas, a todos. En efecto, el nuevo sistema de justicia penal contiene en su núcleo los principios de presunción de inocencia e igualdad de las partes y garantías del debido proceso, así como el acceso a la justicia y la protección de las víctimas. Estos principios han sido armonizados en el marco normativo mexicano. A nivel constitucional, la reforma en materia de justicia penal, el artículo 19, prevé hoy que la aplicación de la prisión preventiva oficiosa, materia de esta audiencia, sea de carácter excepcional. Como se mencionará más adelante, con la reforma se buscó modificar el abuso de esta figura a través de la incorporación de medidas cautelares alternativas de aplicación preferente. Además de las reformas constitucionales, se expidió un ordenamiento único en materia procedimental penal, el Código Nacional de Procedimientos Penales, que tiene por objeto homologar el sistema penal en el país, sustituyendo los códigos de procedimientos penales de todas las entidades federativas. Entre otras medidas, este nuevo ordenamiento, 1, establece un sistema de medidas cautelares, 2, incorpora la evaluación de riesgo y prevé la supervisión de las medidas cautelares, y 3, incluye mecanismos alternativos para la solución de los conflictos penales. El Código Nacional de Procedimientos Penales prevé un nuevo régimen de varias medidas cautelares, entre las que se encuentra la prisión preventiva y en cuya aplicación se integran los principios de jurisdicción, instrumentación y debe ser, además, proporcional y subsidiario. Asimismo, el año pasado fue publicada la Ley Nacional de Ejecución Penal, que regula la aplicación de la prisión preventiva, estableciendo las normas a observarse durante el internamiento por prisión preventiva, en la ejecución de penas y en las medidas de seguridad impuestas como consecuencia de una resolución judicial por la comisión de un delito del fuero federal o del fuero común. Este ordenamiento además regula los medios para lograr reinserción social y reestructura el modelo de internamiento bajo un esquema de protección de los derechos humanos. En ese sentido,
Entre medidas tomadas para instrumentar un nuevo sistema de justicia penal, existen acciones que han reforzado el carácter excepcional y limitado del uso de la prisión preventiva. A continuación, destacaré algunas de estas medidas. La reforma al Código Nacional de Procedimientos Penales, que limita estrictamente el plazo de la prisión preventiva oficiosa a 2 años. Segundo, un catálogo de 14 medidas alternativas a la prisión preventiva, las cuales incluyen de manera destacada: 1, exhibiciones de garantías económicas; 2, embargos de bienes; 3, inmovilización de activos; 4, suspensiones temporales en el ejercicio de cargos públicos o de actividades laborales; siguiente, separación del domicilio, entre otras. Cabe destacar que ninguna de estas medidas pueden ser usadas como medio para obtener un reconocimiento de responsabilidad o como sanción penal anticipada. C. Modelos de monitoreo de cumplimiento instrumentados por las autoridades de evaluación y supervisión de medidas cautelares. Hoy, a través de estas autoridades, varias entidades federativas desahogan la fase procesal conocida como servicios previos al juicio. Hasta el momento, estas unidades han demostrado ser exitosas en su labor de monitorear el cumplimiento de las medidas alternativas. Además, los mecanismos de supervisión cuentan con participación de la sociedad civil. D. De manera complementaria, en materia de justicia restaurativa, en numerosas entidades federativas se han creado y actualmente operan los centros de justicia alternativa, adscritas a las fiscalías o procuradurías estatales, cuya actuación preventiva, simultánea y alternativa les permite proveer servicios de mediación por delitos no graves. E. Los procedimientos de mediación, conciliación y justicia restaurativa, los cuales tienen el objeto de propiciar la solución de controversias que surjan entre integrantes de la sociedad con motivo de un hecho delictivo, mediante procedimientos basados en oralidad, economía procesal, confidencialidad, previstos en la Ley Nacional de Mecanismos Alternativos de Solución de Controversias en Materia Penal, publicada en 2014. Cabe agregar que para la adecuada instrumentación de los mecanismos alternativos de solución de controversias que están previstos en el Código Nacional de Procedimientos Penales, cada uno de los gobiernos de las entidades federativas del país deben crear las áreas que atiendan, tramiten y den efectiva respuesta a este tema. F. Incorporación de las audiencias previas para determinar la procedencia de la prisión preventiva. Al ser solicitada cualquier medida cautelar, el juez de control debe resolverla en audiencia con presencia de las partes. Dichas audiencias son orales y en presencia del órgano jurisdiccional, en las que participan el Ministerio Público, la víctima asistida de su asesor jurídico, la persona imputada y su defensor. G. Inclusión de la perspectiva de género durante la privación de la libertad y durante la aplicación de medidas alternativas, así como un mecanismo especial de protección especial para personas mayores. Estas medidas son resultados concretos que han permitido reforzar a la prisión preventiva como una alternativa excepcional y limitada. De hecho, como mencioné anteriormente, el artículo 19 de la Constitución fue reformado en 2011 para restringir la actuación del Ministerio Público, pues solo podrá solicitar al juez la prisión preventiva cuando otras medidas cautelares no sean suficientes para garantizar la comparecencia del imputado en el juicio. Justamente, este sentido garantista del sistema de justicia penal acusatorio es el que permitió fortalecer el catálogo de medidas cautelares citado para dejar a la prisión preventiva solo como medida de último recurso de acuerdo con los estándares del sistema interamericano. Debido a la reciente entrada en vigor del sistema penal acusatorio, no se ha podido visibilizar la potencial efectividad de las medidas alternativas a la prisión preventiva. Es comprensible que las víctimas de delitos aún hoy identifiquen la imposición de medidas de prisión como sinónimo de justicia. Sin embargo, estamos convencidos de que muchos de estos recursos procesales pueden ser efectivos sin que se recurran al esquema de reclusión, pero haciendo uso de los mismos cuando sea necesario
para asegurar el acceso a la justicia y protección de las víctimas, así como de la sociedad en su conjunto. De ahí que consideremos importante impulsar las medidas alternativas, pero también asegurar que las acciones correspondientes permitan una impartición de justicia efectiva que a la larga abonen a la confianza de la sociedad. Tenemos la certeza de que la prioridad ahora es permitir al sistema acusatorio que arroje resultados para la que todas las autoridades competentes se abocan a su efectiva implementación. Me permito señalar categóricamente que, si bien actualmente existen diversas iniciativas destinadas a ampliar el catálogo de delitos que ameriten la prisión preventiva, resultado de preocupaciones de gobiernos estatales, resultados también de la preocupación de la sociedad por las características y la naturaleza de violencia en nuestro país, insisto, me permito señalar categóricamente que el Ejecutivo Federal ha resuelto que antes de impulsar cualquier modificación en la ley, se debe permitir el funcionamiento pleno del nuevo sistema penal acusatorio, esperando que este por sí mismo otorgue mejores resultados. Al respecto, y tomando en cuenta las observaciones de esta comisión en su reciente informe sobre la prisión preventiva de junio de este año, donde se expresa la preocupación sobre el incremento a la prisión preventiva en México entre 2013 y 2015, me permito aclarar que dicho dato corresponde a la comparación previa a la implementación del sistema acusatorio. Habremos de revisar las cifras que aquí se han expresado, porque faltaría un dato, y es cuántas de estas personas privadas de su libertad están por el nuevo sistema o por el sistema anterior. Y en el caso que nos ocupa, realizando la comparación entre 2013 y 2016, año de la entrada en vigor del sistema acusatorio, el porcentaje de personas en prisión preventiva muestra una disminución durante los primeros meses, lo cual confirma la eficacia del sistema en el tema que nos ocupa. A continuación, la PGR ahondará en el carácter excepcional de la figura de prisión preventiva. En primer lugar, buenos días a todas y a todos. En primer lugar, es necesario destacar la visión del Estado mexicano de cómo se ha armonizado la figura de prisión preventiva oficiosa dentro del nuevo sistema penal acusatorio. Tras la reforma en materia de derechos humanos en junio de 2011, la Suprema Corte de Justicia de la Nación fijó un criterio que determinó los alcances del artículo primero constitucional respecto de los requisitos para suspender los derechos humanos de conformidad con el artículo 30 de la Convención Americana de Derechos Humanos. Bajo este criterio, la reforma penal de 2008 previó una restricción razonable del derecho humano a la libertad personal para las personas físicas imputables cuando haya elementos para establecer su participación en hechos que revisten características de delito. No obstante, para que se imponga la prisión preventiva oficiosa, deben cumplirse ciertos parámetros constitucionales para que por esta vía se limite el derecho humano de la libertad personal. Aún en este caso, siempre estará presente la posibilidad de que el Ministerio Público, bajo los principios de objetividad y lealtad que inspiran el sistema procesal penal acusatorio y en los términos del artículo 167 del Código Nacional de Procedimientos Penales, pueda solicitar al juez de control que prescinda de la imposición de la prisión preventiva oficiosa en caso de considerarla desproporcionada. En estos términos, la Suprema Corte de Justicia de la Nación estableció en 2014 que los derechos humanos contenidos en la Constitución y en los tratados internacionales constituyen el parámetro de control de regularidad constitucional, pero cuando en la Constitución haya una restricción expresa al ejercicio de aquellos, se debe estar a lo establecido en el texto constitucional. En este sentido, la prisión preventiva oficiosa para los delitos señalados en la reforma constitucional de 2008 es una restricción válida al derecho humano de la libertad personal, si y solo si cumplen los estándares del debido proceso plasmados en los artículos 14, 16, 17, 18, 19 y 20 constitucional en forma armónica. En segundo lugar, el Estado mexicano debe realizar la armonización que se ha buscado que tenga la figura de prisión preventiva con el principio de presunción de inocencia a lo largo de todo el proceso penal. En la reforma constitucional de 2008 se modificó el esquema para la imposición de la prisión preventiva a las personas sujetas a proceso penal, pasando de un
uso intensivo que se justificaba en consideración a qué delito que se le atribuyera mereciera esta pena privativa de libertad, a uno en el que se debe de justificar la necesidad de la medida cautelar, analizando y acreditando el riesgo procesal, tomando en consideración a la persona y su entorno social para que la prisión preventiva fuese excepción y no la regla. Si quieren, continúo al final. ¿Sí? Gracias. Muchas gracias. ¿Podría apagar su micrófono para que no acople el sonido? Bien, muchas gracias. Ahora invito al relator de país, comisionada Esmeralda, mi hermana comisionada. Todas, mi saludo afectuoso a los peticionarios, representantes de la sociedad civil, y a la representación del Estado, Ilustre Estado de México. No se puede decir el Ilustre Estado, es Ilustre Estado Mexicano, porque si digo Estado de México, me voy para otro lado, para una sola parte, es para todo México. Y agradeciendo la oportunidad de escuchar la posesión de ambas partes. Es un tema realmente muy importante por su complejidad, pero en todo el continente tenemos una situación de el abuso de este instituto de la detención preventiva, a pesar de que rigen para esta institución principios muy claros sobre excepcionalidad, proporcionalidad, necesidad, idoneidad, y que enfrenta además el gran desafío de una demanda ciudadana y una reacción del Estado en materia de seguridad. Entonces, y lo coloco como desafío porque hay una reacción ciudadana que tenemos que también cuestionar. La ciudadanía solo piensa que hay justicia cuando hay detención. Entonces, hay que hacer un trabajo en esta materia porque es lo que nosotros recogemos en todos nuestros países. Sin embargo, creo que es importante hoy atender lo que representa una contrarreforma al sistema penal acusatorio que, como bien se dijo, está en un proceso todavía de iniciación para poder confirmar su efectividad. Y mi preocupación va en que la respuesta de una contrarreforma, el Estado tiene que procurar, tiene que tener esta visión de lo que representa la inversión en un cambio de sistema penal de inquisitivo a uno adversarial, y que si no se dotan a las instancias, a las instituciones de todos los recursos y mecanismos que requiere para su efectividad el sistema, nos vamos a ver también con una respuesta ciudadana que dice el sistema no sirve. Y muchas veces no es que el sistema no sirve, es que hay que dotar a este sistema de los instrumentos que sean necesarios. Y mi preocupación va en esa línea. Una propuesta de reforma al nuevo sistema penal acusatorio tendríamos que garantizar que esta represente
efectivamente el mejoramiento del sistema penal acusatorio y no la regresión a una posibilidad que en materia de detención preventiva oficiosa no puede ser. En el sistema penal acusatorio eso no sería realmente posible. El mandato constitucional, y quiero esa ratificación, se mantiene el control, la disposición constitucional, pero salvo la armonización con estos principios de idoneidad, si eso se garantiza, entonces tendríamos que tener ese es el punto de referencia. ¿Cómo vamos a exigir, mediante recurso idóneo, que efectivamente la autoridad jurisdiccional aplique los principios que rigen en materia de detención provisional? Ese sería mi preocupación para que lo que se pretende como aplicación del sistema penal acusatorio en materia de detención provisional se garantice. Es un poco quería ver la opinión de ustedes, ¿no? Invito ahora al relator de este tema tan importante, porque le exige al Estado mucho dinero, entre otras cosas. Muchas gracias, señora presidente. De hecho, te pude lanzar el informe en México. Fue importante la acogida en jurídicas en la UNAM, el público, el debate de alto nivel. Los puntos que han sido tocados acá por ambas partes han sido muy importantes. Quería enfatizar dos temas. El primer tema es el del sistema acusatorio, que nosotros en la comisión hemos acompañado, hemos visto con beneplácito los esfuerzos, hemos tenido diversas sesiones con las autoridades sobre la implementación. Es una conquista, es un avance, eso reconocemos, quería decirlo de forma muy clara en este espacio. Y queremos que el proceso sea fructuoso, que avance, que se implemente, que respete a los derechos humanos a través de esa implementación, que agilice los procesos. Es nuestro deseo, el apoyo nuestro, asistencia técnica, van en esa línea. Cuenten con nuestro apoyo en ese sentido. Nos preocupa, digo, y creo que preocupa a todos los presentes, que haya habido una cierta crítica en la sociedad, en los medios de comunicación, ya sea por parte de algunas autoridades, y reconozco lo que ha dicho el Estado, hablando de las autoridades presentes, no vamos a reformar el sistema acusatorio, es un compromiso importante, pero como las otras repúblicas federativas, federales grandes, hay diversas autoridades con diversos discursos. Entonces nos preocupa un poco el discurso que yo he escuchado cuando he estado en México, de que no, ese sistema acusatorio, que ese es responsable, no, tenemos que hacer la contrarreforma, como mi colega ha dicho de forma muy contundente, que hay que tener mucho cuidado para evitar que haya una contrarreforma. Entonces ahí un poco no sé cuáles políticas afirmativas podría tener el Estado para garantizar no solo que se mantenga, pero también en términos comunicacionales, se dice. O sea, ¿cómo se va a hacer entender a la gente que no, o sea, no es el sistema acusatorio que resulte o que produzca o que facilite la criminalidad? Ese es un tema, ¿no? Pero es cierto, o sea, en México se hace hay mucho espacio publicitario para mandar diversos recados al pueblo mexicano. Sería interesante que trabajara lo de la seguridad de una perspectiva de los derechos humanos y del sistema acusatorio. Un punto. El segundo, entiendo, hay una lógica, yo vivo en un país que no puedo comentar, en que se refiere mucho a la Constitución.
y el análisis constitucional, perfecto. Y entiendo cómo ha explicado la lógica constitucional para poder aplicar la prisión preventiva fuera de la normativa interamericana, que es muy clara. Riesgo de fuga o de obstaculización. Y con los criterios que están acá de excepcionalidad, legalidad, necesidad, proporcionalidad y razonabilidad, ¿no? O sea, son las normas. Entonces ahí pregunto, creo que no estarían, me imagino, defendiendo que las normas constitucionales serían coherentes con la normativa interamericana. Pueden ser fantásticas, coherentes, contundentes, pero creo que si permiten la prisión preventiva por ser acusado por un determinado delito en un litigio, ahí sin una evaluación debida del caso específico, sin reasoned decision, ¿cómo? Sin una decisión razonada, gracias por mi traductora aquí. Entonces estaría en violación con las normas interamericanas. Entonces la pregunta, con todo eso, creo que no estarían justificando una divergencia jurisprudencial. Aceptan, me imagino, que las normas son esas y las normas en México son otras y pueden tener su lógica. Pero la pregunta sería, ¿cómo se puede, y ahí ha sido como si entiendo bien el interés de este lado, cómo se puede juntar, cómo se puede alcanzar la normativa interamericana y limitar la prisión preventiva a los criterios muy explícitos y claros del sistema interamericano en las sentencias de la Corte y los informes de la Comisión? Serían mis preguntas. Muchísimas gracias por la paciencia. Many, many thanks, Madam Chair. Thank you very much. Muchísimas gracias. Yo creo que voy a ser la única voz en esta materia. Yo no creo en las prisiones. No creo. Yo creo que es un sistema fallido que instalamos nosotros los humanos y no ha funcionado por siglos y siglos. Y cada país lo ha utilizado. Y realmente tenemos que barrer con eso y pensar en otra cosa, porque le cuesta a los estados tantos recursos y estamos construyendo prisiones más y más grandes, pero no funciona, no evita el crimen. De hecho, produce más delincuentes de lo que impide. Entonces, ¿por qué seguimos dedicándole dinero a ese agujero hondísimo? Yo he ejercido en el derecho penal durante muchos años y ahora me dedico solamente al derecho civil, excepto cuando tengo amigos muy íntimos que se meten en problemas. Pero no funcionan las prisiones. Yo he visto buena gente que va a la cárcel y cuando sale son diferentes. Los hicieron malos en la cárcel. Entonces, mi voz es, yo no creo en las cárceles y ciertamente no creo en las detenciones sin un juicio, la prisión preventiva. He oído de las reformas y ahora tienen un límite de 2 años para las detenciones sin juicio en México. Eso es horriblemente largo el periodo. Es un espanto de largo. Cuando yo era abogada joven, conocí a un juez que decidió que era muy serio y que le encantaba mandar gente a la cárcel. Y él un día se vio con la idea que uno hace más daño que bien. Entonces decidió someter eso a prueba y se hizo encerrar él en la cárcel 1 mes. Cuando salió, encontró medios alternativos de castigo de gente porque dijo que era la experiencia más horrible, más terrible que había tenido en toda su vida y que no se podía imaginar a partir de entonces enviar a nadie a la cárcel. Yo creo que todos deberíamos dedicarle, pasar una temporadita en la cárcel si uno quiere enviar a alguien en detención preventiva.
tal vez como trabajadores de los derechos humanos sería una buena idea que lo hiciéramos. Pero este sistema, yo he trabajado con él, lo he ejercido, crecí con él, y nuestra Constitución obliga a los tribunales a liberar a cualquiera acusado de un crimen, a no ser que el Estado logre comprobar que esa persona debería estar detenida. Y cuando los detienen, no lo hacen por 1 o 2 años, sino tal vez 30 días, y después vuelve a la corte para ver en qué sigue el caso y si ya está listo para un juicio. Y si sigue, si eso se repite varias veces, la corte libera a la persona y se niega a proceder. Porque si uno no lo ha podido demostrar, la persona no puede ir a la cárcel. Entonces nosotros estamos destruyendo la psiquis de los ciudadanos. Y tenemos entonces que cortar con eso. Entonces, las detenciones sin juicio tienen que terminar. Hay que hacer procesar a la gente lo más rápido posible, llegar a una conclusión y después encontrar alguna manera de castigarlos más que llevarlos, mandarlos a la cárcel. Yo creo que quien sea que, si vienen a casa, entran a mi casa y me agreden, tienen que trabajar por lo menos un cierto número de años, y con lo que saquen de su trabajo me paguen a mí para resarcirme. Y uno, cuando uno trabaja para la víctima, entonces uno admite que le hizo mal a esa persona. ¿Por qué no probamos cosas así? Porque ustedes son los poderes y hay muchísima gente joven, creativa. Hagamos un estudio sobre medios alternativos de castigo. No rehabilitación, sino castigo que se puedan usar. Por favor, eso es lo único que tengo que decir. Quería agregar a mis comentarios que además del informe que lanzamos también una guía práctica para reducir la prisión preventiva, que es una guía dirigida a las autoridades principalmente, con pasos usados en el hemisferio, en las Américas, cosas que han funcionado y han conseguido reducir la prisión preventiva, el uso indebido de la misma figura en varios países. Entonces tenemos copias, están en el internet, y tenemos el máximo interés y deseo de trabajar junto con las autoridades mexicanas en el sentido de implementar estas recomendaciones. Gracias, señora presidenta. I now invite Invito ahora a la sociedad civil a dirigirse nuevamente y hacer las declaraciones finales. Desgraciadamente, solamente le puedo dar 5 minutos a cada lado. Gracias. Nosotros, sin duda, celebramos con sinceridad todos los avances que se han logrado en México. De hecho, hemos participado en ellos activamente. Lo que nos preocupa mucho es que se mantenga esta figura en la Constitución, justamente porque lo que no permite es una audiencia contradictoria. En el momento en que se tiene que tomar esa decisión, durante la fase procesal oportuna, el juez ni siquiera llama audiencia, sencillamente toma la decisión. Es decir, se rompen con todos los principios del sistema en ese momento cuando se activa uno de estos delitos. Y esos delitos no son solo los que están en el texto constitucional. El Código Procesal Penal desarrolla subcatálogos de estos mismos delitos. Entonces, son decenas de delitos que entran en este supuesto. No solo eso, los tribunales locales tienen criterios particulares en la definición de estos delitos, de manera que los delitos cometidos con medios violentos se transforman en delitos menores, en robos pequeños, que si hubo un grado de violencia, por ejemplo, verbal, se convierten en delitos de prisión preventiva de oficio. Entonces, esta irregularidad la causa el texto constitucional. Lo que nosotros quisiéramos y celebramos también del Estado, que
sobre todo del Ejecutivo, que digan que no están o que están comprometidos con no promover las reformas legislativas, es que efectivamente lo hacen, que en ese sentido también les solicitamos que no apoyen discursos punitivos que sobre todo vienen de funcionarios del Ejecutivo, y los hemos identificado muy claramente en la presentación que les dejamos hoy en día. Pero si también, y está en el marco de las competencias del Ejecutivo, también le solicitamos promover la reforma constitucional a este precepto. Eso sí está en el marco de sus competencias. Ya existe una reforma, una propuesta de reforma constitucional que quitaría esta figura, además de otros ajustes. No estamos tampoco en contra de los ajustes, pero queremos que se haga una vez que tengamos la evidencia de que es necesario hacer ese ajuste, y no solamente porque existe una demanda supuestamente popular de que el cambio se debe hacer. Sabemos que esas demandas populares también pueden ser alimentadas por el propio discurso de la autoridad. Entonces, una demanda específica que les queremos hacer aquí es que en este año, además electoral, porque el próximo año cambiamos muchas posiciones de elección popular en el país, se abstengan de hacer o de utilizar este tipo de discursos para ganar votos. Eso es muy importante en este proceso. Y dejo a Javier con los siguientes puntos. Con base a lo que hemos expuesto y lo que hemos compartido, solicitamos a esta ilustre comisión exhorte al Estado mexicano a, primero, no aprobar las iniciativas legislativas que buscan ampliar el catálogo constitucional y legal de delitos bajo los cuales procede la prisión preventiva oficiosa. Segundo, derogar las disposiciones legales y constitucionales que reglamentan la figura de prisión preventiva oficiosa y ajustarlas al estándar del sistema interamericano. Tercero, no interferir con la independencia judicial y garantizar un adecuado control de las medidas cautelares que afectan la libertad personal sin una regla de transacción y sin interferir con los órganos jurisdiccionales que llevan a cabo un control de convencionalidad sobre estas medidas. Cuarto, cumplir con las obligaciones internacionales reconocidas en materia de protección de los derechos humanos, específicamente de la libertad personal y presunción de inocencia, para que las medidas restrictivas de la libertad sean impuestas bajo los principios de legalidad, excepcionalidad, razonabilidad, necesidad, proporcionalidad, idoneidad, subsidiariedad y mínima intervención. Quinto, cumplir con las recomendaciones emanadas de los informes sobre el uso de la prisión preventiva de las Américas del 2013 y sobre medidas dirigidas a reducir el uso de la prisión preventiva en las Américas del 2017. Y por último, ya que surgió aquí, fortalecer las unidades de supervisión de medidas cautelares que están creadas en México, pero están debilitadas. Solamente para atender algunos comentarios, sí, México tiene una reforma, pero el hecho de que se está tratando de crear o ampliar la prisión preventiva oficiosa es por la ineficiencia de la procuración del sistema de justicia penal mexicano. Aquí tenemos dos figuras para no confundirlas: prisión preventiva, donde sí es por regla excepcional, donde hay debate, y prisión preventiva oficiosa, donde no hay debate, donde únicamente por la clasificación del delito se impone en automático. Esa es a la que nosotros aquí estamos criticando. Existen audiencias previas, y en esta audiencia previa no aplicaría un debate para la prisión preventiva oficiosa. Entonces, ese es el problema acá. Si los representantes del Ejecutivo Federal dicen que no van a promover la reforma, entonces pedimos que se abstengan de comentar o de promover la contrarreforma que se ha estado pasando en México. Gracias. Le damos la palabra al Honorable Estado de México. Nada más comentar que el artículo 167 del Código Nacional, por lo que usted comentaba, permite esta posibilidad, o sea, este mecanismo para evitar la prisión preventiva oficiosa, que permite una mayor armonización en la práctica del principio de presunción de inocencia. Siempre se va a valorar que esta prisión dure solo el tiempo indispensable, pero también la conveniencia de la medida. Entonces, da esta posibilidad de que se analice o no la conveniencia de la prisión preventiva. Algo muy importante que quisiera nada más comentar respecto a las medidas, los medios alternativos, es, por un lado, sobre la población indígena privada de su libertad, la preocupación
Procuraduría General de la República, con la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas, el INALI, y la Comisión Nacional de Derechos Humanos, tiene un programa que están visitando precisamente a la población indígena para ver su situación carcelaria, para ver si hay alguna medida que pueda favorecerlos para obtener su libertad, precisamente de toda esta población que estaba con el viejo sistema y que para que ya no estén privados de su libertad. Hacemos también el dictamen antropológico para que se actualice el derecho indígena, etcétera, y se está haciendo este trabajo. Por otra parte, también aprovechando estas salidas alternas al juicio que contempla el nuevo sistema de justicia penal, tenemos un programa en la Procuraduría que se llama Repensar, en donde se hace, una vez que se opta o que se suspende el proceso, se canalizan a este programa en donde se les está dando, voluntariamente ellos entran a una terapia cognitivo-conductual y a partir de ahí se les da trabajo, se les da también, pero tienen que llevar la terapia y a partir de ahí trabajo, opciones también de educación. Estamos comprometidos en que funcione este nuevo sistema y por eso estamos buscando que estas medidas alternativas, lo que siempre se critica del nuevo sistema de justicia, que es la puerta giratoria, estamos apostando a que esto no debe suceder con otros programas alternativos. Para brevemente responder a la pregunta que hizo la comisionada Troitiño y el comisionado Cavallaro, la respuesta categórica es: el Estado mexicano apuesta 100% por la reforma. Se planteó la pertinencia de revisar el catálogo, sobre todo a partir de una necesidad que tiene que ver con portación de armas y sobre todo de determinadas armas. Hay grupos de la delincuencia en México que disponen de armas de altísimo calibre. Sin embargo, frente al cuestionamiento sobre si esta intención estaba vinculada con debilitar la reforma, la decisión es no insistir en el planteamiento y llevar la reforma a su aplicación cabal al 100%. La respuesta del Estado mexicano es de un compromiso categórico y contundente con la reforma, comisionada. Y finalmente, decía la presidenta que la prisión no funciona, y ciertamente, pues en nuestra civilización hay muchas cosas que no funcionan. Ahora se cuestiona la democracia, por ejemplo, sobre todo a la luz de elecciones de personajes, de algunos personajes que la democracia ha llevado al poder. El problema, pues, es que no encontramos otras mejores maneras de hacer las cosas, y me parece que también en el caso de la prisión estamos en un escenario parecido. Estamos totalmente a las órdenes de las organizaciones que han venido a plantear aquí a la Comisión estas inquietudes para seguir discutiendo y analizando estos temas en nuestro país y avanzar para conseguir lo que es el anhelo de todos: justicia y seguridad. Muchas gracias. Si pudiera solamente añadir un tema final, es México es una sociedad que está tratando de profundizar su democracia. En su democracia hay voces que se expresan. Unas voces tienen unos puntos de vista y otras otros. Y eso es natural y normal en cualquier democracia. En México hay grupos que también expresan y demandan al Estado medidas más fuertes, más severas, para asegurar que las personas que han cometido delitos de extrema gravedad no sean liberados. Y yo creo que este es un debate que en México está teniendo lugar y parece que es natural, dado que México enfrenta un problema de crimen organizado muy grande, que la sociedad exige al Estado tomar medidas. Eso es todo. Muchas gracias. Agradezco a ambas partes por no considerarme una loca total. Muchas veces me han dicho que estoy totalmente mal de la cabeza, pero sí soy consciente de que hay gente que debería estar separada de la sociedad, porque hay gente muy mala en este mundo. Pero a la larga, los estados tienen que hacer más.
para mejorar el sistema de juicios, no tomarse tanto tiempo para completar un juicio. Y deberíamos dedicar más tiempo y recursos a acortar esos tiempos para no tener que construir más prisiones, porque implica mucha corrupción también gestionar una prisión. Todos los países que visité me lo han demostrado. Bueno, les agradezco a todos por esta audiencia tan interesante, tan informativa. Haremos los seguimientos que correspondan. Recibiremos de ustedes todo el material que quieran aportar para que sigamos monitoreando la situación. Gracias a todos, gracias al público. Vivo agradeciendo a las intérpretes que me ayudan, a mí personalmente, para que pueda comprender lo que está pasando. Así que agradezco también a mi comisionada amiga Esperanza. Muchas gracias y pasaremos, damos 5 minutos de receso y continuamos con la siguiente audiencia. Gracias.